ocurrido hace unos meses, la noche del 30 de abril del 2023. Una familia de Las Vegas en el estado de Nevada afirmó que algo se estrelló en su patio trasero, por lo que llamaron al 911 y afirmaban estar viendo seres no humanos. Y no solamente era una persona, eran varios vecinos del área al parecer. El 30 de abril, alrededor de las 11:50 de la noche, el video de la cámara del cuerpo de un oficial de policía de Las Vegas Metro grabó cómo algo cruzaba el cielo a baja altura. Varias personas en el este de California, Nevada y el estado de Utah informaron haber visto el destello también en el cielo. Aproximadamente 40 minutos después del avistamiento de este objeto en el cielo, un hombre llamó al 911 y dijo que él y su familia vieron caer algo del cielo y que había dos seres moviéndose en su patio trasero. Carmen, ¿me cancela el bar esto? ¡Cállalo, chelo! Esta es la llamada al sistema de emergencias esa noche. There's like an eight-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually weird. We terrified with. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot. 9 feet, 10 foot, I don't know. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes, okay. like I can't explain it. And big mouth. They're tiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. El registro de llamadas de la policía de Metro, obtenido por el canal 8 de Noticias, confirmó en su investigación que varios miembros de la familia afirmaron que estuvieron en el avistamiento de los dos seres a los oficiales de policía. El despachador envió a dos oficiales a la casa para investigar. Sin embargo, no encontraron nada concluyente y esto es lo que se informó. Miembros de la familia comentaron que los policías regresaron a la casa durante varios días para investigar. Y que uno de los oficiales antes de irse dijo: oye, si esos seres de 9 pies regresan, no nos llames, ¿de acuerdo? Representantes de las bases cercanas, de la Fuerza Aérea de Creech y Nellis, dijeron que no estuvieron involucrados en el incidente y sugirieron contactar a la policía en ese tipo de eventos. Las autoridades cerraron el caso, pero fue gracias al reportero David Charles, del canal 8 Noticias, de la ciudad de Las Vegas, que dio a conocer el audio de la llamada al 911 y la grabación del oficial de policía, donde se aprecia al misterioso objeto que fue visto esa misma noche. Fue gracias a esta investigación que se pudo conocer este extraordinario suceso, el cual hubiera permanecido en el olvido. Un caso sin duda muy importante que expone una realidad muy diferente y que las autoridades tratan de ocultar. Y que nos indica que no estamos solos.